Bueno, vamos a ir empezando. Lo primero quería dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que va a dedicar un ratito de su tiempo a escuchar este webinar. Y después de eso, a la gente de marketing que me pidió que lo hiciera, a Eric, a Javi y a Raquel que me ha ayudado a preparar la presentación, ¿vale? Lo que voy a intentar plasmar es cierta información que he ido recopilando sobre este tema, que es, parece que está bastante de actualidad ahora mismo. Y bueno, en alguna parte voy a dar algo de mi opinión, que por supuesto es cuestionable, pero mi objetivo es que todo el que lo vea aprenda alguna cosita, tenga algún dato nuevo o sobre todo y más importante, le haga reflexionar sobre algún punto y a lo mejor, bueno, aprender un poquito a manejarse mejor en este mundo que en el que estamos rodeados de esto que sabe a dónde va a referirnos. A ver si viene aquí. Bueno. El índice de lo que vamos a ver es un poquito de historia, quién las inventó, cómo hemos llegado, qué está pasando ahora en el siglo XXI, algo de estadísticas y consecuencias que he ido recopilando, entender un poco por qué funciona y sobre todo una parte de ver qué podríamos hacer como colectivos o como individuos en esta situación. Lo primero quería ilustrar una, bueno, como una fake news, una que me creé yo el otro día. Resulta que es súper fácil, si buscas cualquier herramienta te puedes crear una tú mismo, lo que más te guste. La puedes utilizar para enviarla para una felicitación o para una noticia. A mí se me ocurrió poner a un grupo de WhatsApp y tuve que rápido avisar que me la había inventado yo porque la gente empezó a creérselo y tuve miedo de que se empezara a hacer viral, ¿vale? La he ilustrado con nuestro tema favorito de fake news, con nuestro presidente, con el COVID-19 y especialmente con Donald Trump, que en muchos casos parece que está muy ligado, no sé si al inicio, pero desde luego al auge del concepto de fake news. Y el primer tema que quería tratar es un poco quién inventó esto, quién inventó la fake news. En realidad el concepto con ese nombre es relativamente frecuente. Cuando explotó fue sobre todo en la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos, aunque ya se había mencionado antes. Pero como idea, como concepto, como algo que llega acompañándonos, pues ha estado con nosotros durante toda digamos, la historia, ¿vale? Si nos ceñimos a cosas que han sucedido de cierta relevancia, pues en el siglo XX podemos encontrar fake news culpando a los judíos de la crisis económica con las consecuencias que todos sabemos de cómo acabó esto. Un poquito más atrás, cosas como que en el siglo XIX el periodismo amarillo fue el principal causante de la guerra de Cuba, que acabó con el imperio español y empezó o consolidó en parte el imperio yanqui. Un poquito más atrás podemos hacer referencias a una fake news que se inventaron, el tema del dorado. Pues a alguien se le ocurrió esta idea y la verdad es que cuajó y consiguió que mucha gente que vivía hasta entonces en España o en sus territorios europeos decidiera irse a hacer las Américas, que era el objetivo que probablemente algunos de los que lo difundían tenían. Y si nos vamos incluso más atrás, podemos encontrar fake news hasta en el Imperio Romano, el famoso incendio de Roma del cual se culpó a los cristianos que seguramente no tenían nada que ver. Y que, bueno, fueron los romanos, o parece que fue Nerón, a su vez, porque había un rumor de que había sido él el que lo había incendiado, y probablemente tampoco habría sido él. Pero vamos, ya vemos aquí un hecho, una fake news que provocó bastantes problemas probablemente a los cristianos de la época. Y si nos vamos incluso más atrás al inicio de la historia, tal y como la conocemos, parece que hay algunos historiadores que afirman que la historia del Arca de Noé en realidad fue una fake news de alguien que malinterpretó un escrito babilónico. Bueno, hay alguna noticia por internet que si os interesa lo podéis estudiar. Y antes de seguir con la situación de las fake news, quería ver un poco qué es lo que son fake news. En algunos casos se traduce en español como noticias falsas, aunque realmente no es lo mismo. No siempre son exactamente noticias falsas. Hay muchísimas clasificaciones, cada uno puede hacer la suya, la que más le guste. Yo he elegido una que he visto por ahí y que más o menos me cuadraba. Empezamos de menos grave o menos dañina, estarían los tipos sátira, las noticias que en realidad solo intentan crear cierto humor, exagerando una situación, como la que he puesto yo al principio, y que pueden tener hasta un cierto matiz positivo, porque, bueno, primero provocan cierto humor y, sobre todo, en algunos casos, crean un esperpento tal que igual ayudan a gente a darse cuenta de lo que una noticia falsa puede llegar a ser. En cualquier caso, por muy exagerada que sea una sátira de este tipo, siempre. Ahí existe la posibilidad de que alguien se la crea, ¿vale? Siempre hay casos de gente que se cree cualquier cosa. Podemos ir a noticias que lo que son una conexión falsa, la noticia en realidad no es falsa, lo que se dice no hay nada que sea mentira, pero a lo mejor se pone un titular que es exagerado, que no tiene nada que ver o que intenta inducir al que lea solo el titular, quedarse con una idea que no se corresponde con la realidad.
¿Algún ejemplo de este tipo de noticias? Hubo una que salió hace un tiempo en México, creo que fue, diciendo que había 2.400 cadáveres a la deriva del tsunami de 2004. Y si leían la noticia, en realidad lo que decía era que había muchos cadáveres que todavía no se habían identificado, gente que no había aparecido, lo que no tenía nada que ver con la idea de que hubiese gente flotando por el mar, que era lo que, si leías solo el titular, pues, te podías quedar. Otro tipo, digamos, subiendo un poquito el nivel, serían los que son de contexto falso, que es cuando una cierta imagen se asocia a una noticia que en realidad no se corresponde. Por ejemplo, hay una manifestación o algún tipo de conflicto social y se pone una foto de un niño con la cabeza llena de sangre, que a lo mejor no ha sucedido en ese contexto y a lo mejor no ha sido ni siquiera una manifestación, pero da a entender al que vea la noticia que ha habido mucha más violencia, una violencia mucho más grave de la real. Empezamos ya lo que es cierta falsedad, ya un poco peor, es cuando una noticia tiene contenido manipulado. Lo más típico, lo más, es una foto que se ha borrado una parte o se ha añadido algún elemento que no estaba para dar a entender una situación que nunca ha sucedido. Pero ahora ya se puede incluso manipular un audio de forma creíble o incluso un vídeo. No sé si habéis visto, hay vídeos de estos de se puede cambiar la cara a una persona en un vídeo y que el que lo vea piense que es otra persona completamente diferente haciendo cualquier barbaridad. Y luego ya subiendo el nivel estarían lo que son contenido completamente inventado, una noticia que no es para nada verdad, que a lo mejor tiene algún dato que puede parecerse a la realidad, pero que la noticia es completamente falsa. Y subiendo, digamos, de nivel, he añadido una categoría que sería lo que se conocen normalmente como teorías de la conspiración, que es cuando ya no es una noticia, sino que es una teoría completa de que un cierto hecho, un cierto acontecimiento en realidad no es como lo creemos, no como lo entendemos, sino que existe siempre un ente por ahí inteligente y tremendamente poderoso que ha manipulado todas las pruebas para hacernos creer algo que no es, ¿verdad? En esta categoría podemos encontrar cosas como que el hombre no llegó a la luna, que el 23F estuvo orquestado por el gobierno de España y el rey, o que los americanos se dejaron atacar en Pearl Harbor, o que el COVID-19 lo están causando los chinos o aprovechando 5G y cosas de este estilo. Estas son especialmente graves, sobre todo si empiezan a tener mucha popularidad, porque además son imposibles de refutar. Están basadas en el concepto de que ese ente manipulador es capaz de alterar o de crear cualquier prueba falsa, entonces cualquier argumento que uno pueda aportar para rebatirlas es automáticamente eliminado diciendo que eso también está manipulado. Bueno, y volviendo un poquito a lo que veíamos en la transparencia anterior, lo importante es intentar analizar qué es lo que ha cambiado ahora, si es que realmente ha cambiado algo. Veíamos que las fake news o las noticias falsas, este tipo de cosas han acompañado a la humanidad siempre, y sin embargo parece que ahora tienen una relevancia quizás un poco mayor. ¿Por qué? Hay varios elementos que quería comentar. Uno es quizás la crisis de prestigio de los medios tradicionales. Es cierto que un porcentaje alto, que luego comentaremos, de gente, especialmente de gente más joven, no utiliza los medios tradicionales o no los cree o tiene menos confianza en ellos que en otro tipo de cosas. Especialmente ese hueco lo han cubierto las redes sociales, que permiten facilitar información, se puede introducir información de cualquier forma. Y además todo el mundo es editor, o sea, cualquier persona puede aportar cualquier noticia nueva o cualquier comentario sobre una noticia anterior y potencialmente puede ser vista por cualquier persona en otra parte del mundo, ¿vale? Todos tenemos la capacidad de hacer algo lo suficientemente exagerado o interesante de que se convierta en viral y aquí van viéndolo miles, cientos de miles o incluso millones de personas. Con otro factor fundamental que es que la información ahora surge de forma inmediata y esto es clave. Ahora, cualquier cosa que sucede, inmediatamente aparece la noticia, los comentarios, las opiniones, todo. Y esto quizás sea una de las causas de la primera línea. Es realmente difícil para un periodista serio, digamos tradicional, coger una información, hacer un análisis, contrastar las fuentes, hacer una opinión moderada, medirla bien, repasar su artículo y luego publicarlo. Porque cuando haya hecho todo eso, resulta que ya está todo el mercado inundado con las noticias, con las opiniones, y ya llega tarde y probablemente a su editor le dice que eso no puede ser, ¿vale? Aparte de esto, la tecnología de alguna forma influye en varios factores. Uno de ellos es que existen muchas herramientas para hacer manipulaciones creíbles. Lo que comentábamos antes de las fotos, de los vídeos, incluso de audios, que se pueden manipular y pueden hacer algo que sea completamente imposible de detectar de un vídeo real o muy difícil, a lo mejor salvo para un profesional, ¿vale?
lo cual facilita mucho que uno en su casa pueda hacer una fake news o inventarse algo y que mucha gente se lo crea. También está el tema de los bots, de las famosas maquinitas que son capaces de no solo de generar noticias, sino de poner likes, de hacer me gusta, de redirigir o de hacer que algo que sea mentira sea mucho más popular o corra mucho más deprisa. Y por último, las herramientas de segmentación que permiten que esas noticias falsas, esas noticias manipuladas, ataquen especialmente a la gente que tiene más posibilidades de creérselas, que es más sensible, que tiene ya una cierta predisposición y que sabemos que además nos va a ayudar porque las va a reenviar, a retuitear, a hacer algo. De alguna forma nos ayuda mucho a apuntar el tiro a la gente que se dedica a esto. Vale. Dicho esto, aportando algunos datos, algunas estadísticas que quería comentar, en algunos estudios que se han hecho a nivel europeo, de la Unión Europea, se refleja que lo que son noticias falsas o las que se detectan como noticias que no son verdad se propagan mucho más rápido, hasta un 70% más rápido que una noticia auténtica. En muchos casos porque esa noticia falsa tiene un titular exagerado, es mucho más jugosa, ¿no? Entonces permite que la gente rápidamente, en cuanto la vea, la propague, sin tener en cuenta si es cierta o no, ¿vale? Otro dato que se habla en Europa, que aparecía en ese estudio que os comento, es que los millennials, o estas generaciones nuevas, y los millennials ya no son los últimos, probablemente hay otras generaciones después, decían en esta encuesta tener una confianza cero en los medios tradicionales de un 27% de ellos. Es decir, que hay un porcentaje muy alto, especialmente en las nuevas generaciones, la gente más joven, que no utiliza los medios tradicionales y que su principal fuente de información son principalmente las redes sociales o bueno, otro tipo de medios, ¿vale? Por tanto, si nos centramos en España, en una encuesta que se publicó hace poco para ver el impacto que podían tener, había un 60% de personas en España que se consideraban a sí mismas capaces de distinguir una fake news, que pensaban que era muy difícil que a ellos les engañaran. Y sin embargo, esas mismas personas, en un 84%, eran incapaces de distinguir una noticia auténtica de una noticia real y se creían noticias que no eran reales. Esto lo que demuestra, en este caso los españoles, pero no solo ellos, probablemente, en general, todos nos creemos un poquito más listos de los que somos y somos precisamente por eso más vulnerables a este tipo de información, ¿vale? La siguiente estadística que quería comentar era, precisamente en España había un 4% de personas que reconocían haber creado y publicado alguna vez una noticia falsa, por diferentes motivos. No parece un porcentaje muy alto, pero es significativo, con 4% de las personas lo reconozcan. Probablemente el porcentaje real será mayor incluso. Y un dato muy relevante que aparecía en el estudio europeo que comentaba al principio era que parecía que España es el país de Europa con más fake news. No sé los motivos, sería cuestión de un análisis más profundo, pero parece que aquí en España es donde más se crean y con más facilidad circulan este tipo de noticias. Vale, y teniendo este escenario, en lo siguiente sería pensar cuáles son las consecuencias. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Es grave? Bueno, total, es una chorrada, nos da igual. Lo primero es que, como comentábamos antes, una de las consecuencias es el descrédito de cualquier fuente de información. Independientemente de que la fuente de información sea fidedigna, sea seria, el periodista sea muy serio, nunca hayan publicado una fake news, parece que cualquier cosa ahora mismo está un poquito en entredicho, ¿vale? Hay políticos que además acusan a cualquiera, todos conocéis, de que todo es una fake news, cualquier cosa que me interese es una fake news, y es de alguna forma remover la información real con la otra para que todo quede un poquito manchado, ¿vale? Esto lo que provoca es a cualquiera que tenga que hacer una cierta gestión de cualquier situación es una enorme dificultad para gestionar, porque cualquier comunicación que tú intentes aportar al grupo, a la sociedad, a la comunidad que tú quieras gestionar, tienes un riesgo muy alto de que la comunicación se ensucie porque aparezca, bueno, esté alterada porque hay noticias alrededor que no son falsas. Y es independiente de que tú seas un gestor muy bueno, muy honesto, intentes hacer lo mejor posible, siempre te va a aparecer ruido y en algunos casos ese ruido puede llegar incluso a sobrepasarte. Estas dificultades de gestión, lo que lo acaban provocando en muchos casos son unas reacciones sociales impredecibles. O sea, no es que la sociedad siempre haya sido predecible, siempre ha tenido un margen de caos, un margen impredecible, pero ahora esto ha aumentado muchísimo. Situaciones como lo que pasó en el Brexit o la famosa victoria de Donald Trump, probablemente unos años antes hubiera sido muy difícil de diagnosticar basándose en datos objetivos, ¿vale? No solo eso, sino cualquiera de muchas situaciones sociales que se están produciendo en los últimos años, muchos casos han venido provocados por este tipo de cosas y eran muy difíciles de predecir previamente, ¿vale? Otro efecto que se produce
es el tema del desarrollo de extremismo. Precisamente por lo que veíamos antes de que cada uno con las herramientas de segmentación se le alimenta con noticias que coinciden con lo que piensa y de alguna forma le reafirman en sus propias hipótesis, lo que ocurre con este tipo de noticias es que están haciendo que todas las sociedades, y lo estamos viendo aquí, pero puede pasar en cualquier sitio del mundo, empiecen a desarrollar muchos más grupos de personas con unas opiniones, unos sentimientos mucho más extremos de lo que sucedía hace 15, 20 años, ¿vale? Y esto puede llegar incluso a provocar, bueno, como ya se ha visto en muchas situaciones, ciertas fracturas sociales. Pues al final, sociedades enteras que tenían una cierta estabilidad, o bueno, con unos ciertos problemas, pero que tenían una convivencia razonable, en algunos casos se ve tremendamente alterada por situaciones de este tipo de cosas. O sea, que lo que puede ser un problema económico, un problema puntual para una persona, ¿verdad? Para una situación concreta, puede acabar desembocando en un problema incluso desde el punto de vista social. Tanto es así que se considera por muchos autores o gente que ha trabajado en esto, que las fake news ahora mismo son las armas de destrucción masiva más importantes que existen en las diferentes luchas entre poderes a nivel mundial. Parece que es ahora mismo el arsenal de la Guerra Fría del siglo XXI. Lo de que hay determinados estados que han decidido invertir en esto en vez de en otro tipo de armas, parece que puede tener cierto sentido, porque ahora lo que haces es, no te voy a atacar yo, sino voy a dejar que tú mismo desde dentro empieces a tener problemas, conflictos, y ya veré yo qué ventajas saco de ellos. Bueno, y quería ilustrar esto con esta noticia que aparecía en el Mundo Today, que nadie se lo crea, ¿vale? Es una sátira de las de Mundo Today, pero bueno, me pareció divertida y creo que ilustraba bastante bien. De hecho, Corea del Norte en sí mismo es uno de los principales, no sé si emisores de fake news, pero desde luego receptores. Cualquier cosa que aparezca sobre Corea del Norte o sobre esta persona, que ahora no se sabe si está viva o muerta, siempre es susceptible de que sea, de que no sea verdad. Siempre hay que ponerlo un poquito en cuarentena, pero bueno, me ha parecido divertido y por eso lo he puesto aquí. ¿Qué más? Bueno, lo siguiente que quería comentar es el mecanismo por qué funcionan las fake news. Realmente, si hacemos un análisis racional de ellas, resulta que todo el mundo es consciente de que existen. Todos sabemos que estamos rodeados y que cualquier cosa que nos llegue es muy posible que pueda ser falsa. Además, tenemos un montón de herramientas para validar información. Es muy fácil buscar una noticia en un sitio, en otro, en 40, incluso una imagen. Se puede buscar si ha sido publicada en otro sitio para ver si está sacada de contexto. Y en general, casi siempre es muy sencillo contrastar lo que nos llega. O sea, en realidad, ni siquiera necesita mucho tiempo contrastar una noticia que nos acaba de llegar por en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, en cualquier sitio, y verificar si es cierta o no antes de reenviarla. De hecho, si un extraterrestre completamente racional llegara a la Tierra y le contáramos esto, y yo, bueno, pero esto no es un problema, porque cada uno todo lo que lo lleve lo contraste un poco y ya está. Entonces no se propagará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la clave es que todo lo que he contado está en clave más o menos racional, pero lo importante no es la parte racional, lo importante es sobre todo la parte emocional, de cómo funcionamos las personas y de cómo entendemos y cómo, bueno, cómo de alguna forma administramos lo que nos llegan y sobre todo qué cosas creemos, qué cosas las asumimos como nuestras porque alguien nos las ha contado. En alguna cosa que estaba leyendo por ahí, parece que, bueno, que las personas nos creemos algo en determinadas situaciones. La primera es muy básica, es no tenemos información previa y no desconfiamos de la fuente. Eres un niño pequeño, llegas al colegio, tu profesor te cuenta algo, como no tenías ni idea algo de antes, pues bueno, pues lo que te ha dicho es verdad. Normalmente los niños, bueno, se lo suelen creer todo, ¿vale? No suelen desconfiar, ¿por qué? Porque no tienen información previa. Una vez que empiezas a tener cierta información previa, también te crees las cosas cuando coinciden con la primera opinión que tenías. Tú ya tenías una opinión de algo, te vuelven a decir algo que coincide, ah, pues sí, efectivamente, pues sí, esto tiene que ser cierto, porque además es que coincide justamente, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante es cuando encaja con nuestras creencias. Es decir, ya no es una opinión, ya hay una parte de la opinión que la hemos hecho tan nuestra que la hemos transformado en creencia igual de forma subconsciente sin darnos cuenta. Y entonces, si encaja, nos lo creemos y si no encaja, no nos lo creemos. Y da igual si es verdad o no. ¿Por qué? Porque es muy difícil creer algo que nos obliga a cambiar una creencia. Las creencias de las personas están ahí para quedarse casi siempre. Para un alto porcentaje de personas es casi imposible cambiar algo que ya te has creído, ¿vale? En definitiva, lo más importante de esto es que un poco todos nos creemos los que nos queremos creer.
Es decir, si yo me quiero creer algo porque yo ya creo y eso que me están contando de alguna forma reafirma, si una cierta persona me cae mal, un cierto político, le tengo tirria o un cierto tal, y me dicen algo malo de él, me lo voy a creer casi seguro. Y además no solo me lo voy a creer, sino que lo voy a publicar y lo voy a poner y lo voy a enviar a todos los sitios. Y si no coincide, pues ya veremos qué hacemos. Lo más probable es que no, ¿vale? Los hechos importan mucho menos que las emociones. Cualquier cosa que haya sucedido se puede volver a explicar, se puede crear lo que se llama ahora como posverdad. Y si lo que ha sucedido no me interesa mucho, lo único que tengo que hacer es contarlo desde un punto de vista emocional. Contar una historia romántica, desde cuál esto en realidad lo que sucedió y cómo yo me siento y cómo nos sentimos y tal. Y una vez que he hecho esto, en realidad es que es casi imposible combatir creencias con hechos. Y seguramente muchos. Os habrá sucedido y si no os sucederá. Cuando alguien tiene una creencia y el que tiene enfrente intente convencerle de lo contrario, pues da igual cuántos hechos le aporte. O sea, da igual que le diga, pero es que fíjate, mira aquí, mira esto, mira lo otro, da igual. Los hechos están en la parte racional, las creencias en la parte emocional. Y es muy difícil combatir una creencia con hechos, ¿vale? Como intentar convencer a un creyente o un ateo de que cambie de opinión simplemente porque tú le pongas hechos. Pues eso, bueno, si alguna vez lo habéis intentado, habéis perdido el tiempo y mi consejo es que no lo hagáis más. Y contra todo esto, ¿se puede hacer algo? Bueno, lo primero es como sociedad. Bueno, pues evidentemente si esto empezamos a tener problemas y hay cosas que, bueno, se nos tuercen, pues la sociedad se tiene que defender. Lo primero y más importante, aunque es algo complicado, es que los medios tradicionales empiecen a recuperar su credibilidad. Quizás aquí esto es una cosa tremendamente difícil, pero la única forma es asegurarse que no entran al trapo, intentar mantener un periodismo de altura, unas noticias que sean muy contrastables, muy bien hechas y que por lo menos haya un porcentaje de gente que se pueda apoyar en ellas y lo pueda utilizar, ¿vale? Si el periodismo, los medios tradicionales entran al trapo, intentan seguir a la velocidad, intentan crear titulares por tener número de audiencia y competir con las redes sociales, probablemente entran en la misma batalla y no va a funcionar. Lo siguiente, lógicamente, es que la legislación permita sanciones, sobre todo en los casos más flagrantes, en los cuales se ha hecho un daño claro a un individuo, a una sociedad, a un colectivo, que se pueda permitir el perseguir al autor, aplicarle sanciones y por lo menos haya una cierta justicia en el sentido de que no todo vale, ¿vale? Que alguien por lo menos tenga que pensárselo dos veces antes de hacer eso, ¿vale? Hay veces que es complicado porque el tema de que todo esto puede funcionar de forma anónima o con usuarios inventados y cosas así, pero bueno, ahí hay una parte que se puede ir avanzando. El siguiente, bueno, que esto ya se han dado algunos pasos, es que las propias redes sociales se autorregulen, o sea, que tengan mecanismos de control, que intenten limpiar fake news que son muy dañinas y que están surgiendo de alguna forma, evitar que se propaguen, incluso pues vetar a determinados usuarios que tengan, bueno, que hagan mucho uso de esto. Esto también de alguna forma choca un poco contra la libertad de expresión, de hasta qué punto estas redes sociales pueden aplicar una censura, pero hay casos que son tan flagrantes que es evidente que se puede hacer cosas, ¿vale? Y quizás lo más importante es que como sociedad poco a poco se vayan revisando los valores colectivos. ¿Quiénes son los héroes o los villanos? ¿Quién es por qué es tan popular el primero que pone una noticia o el que pone la noticia más disparatada? ¿Por qué consigue tanto visibilidad social? Quizás aquí se puede un poco, es decir, cada uno como colectivo, como individuo, decir, bueno, pues no sigas a determinadas personas que están poniendo siempre cosas que sabes que no están bien o que están muy exageradas. En los grupos de WhatsApp en los que participamos no consintamos que haya gente que meta noticias falsas por un cierto interés. También que la gente de alguna forma reciba un toque cuando lo haga, que alguien le diga, oye, mira, eso no está bien, por favor, no vuelvas a poner ese tipo de contenidos. Y a lo mejor poco a poco se va haciendo que, bueno, que determinadas personas o por lo menos un porcentaje de personas lo hagan menos, ¿vale? Y a nivel individual, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que podría hacer? Bueno, lo primero, creo que esto ilustra muy bien todo, es hacernos la pregunta si realmente somos más listos que los demás. Esto es lo que ilustraba el porcentaje este de que había un 60% de gente que pensaba que a él no le iba a engañar. Si todos pensamos que somos más listos de los demás, pues sabemos que hay fake news, pero dicen, bueno, engañan a los demás, pero yo sí que sé la realidad y yo sí que sé. Cada uno que busque su momento en el cual se ha dado cuenta de que en realidad es susceptible de ser engañado igual que los demás. Yo quería compartir con vosotros una cosa que me pasó cuando tenía 20 años, es que pusieron una noticia en el telediario creo que de Extremadura, diciendo que había aparecido
un dinosaurio real en una cueva y que solo bebía leche de cabra. Resultaba que era el Día de los Inocentes, pero yo no me había dado cuenta. Y entonces me la creí como un pardillo y estuve un rato impresionadísimo de la noticia, hasta que ya caí en la cuenta de que era 28 de diciembre. Primero me reí un rato de mí mismo y luego después reflexioné y dije, joder, si me he podido creer esta gilipollez, que seguramente el autor nunca pensó que nadie se iba a creer, ojo, porque podría creerme cualquier cosa que no sea tan evidente. Entonces, partiendo de esto y teniendo todos y cada uno de nosotros el filtro de que no somos más listos que los demás y que siempre nos pueden engañar, tenemos que tener una mayor prudencia a la hora de creer. Pero no solo de creer, sino sobre todo de aplaudir o de compartir información que no hemos verificado. O sea, cualquier cosa que nos llega y que nos pasa, aunque a mí me parezca muy razonable y esté muy a favor, ojo, porque a lo mejor no es cierto o a lo mejor está exagerado o a lo mejor hay un punto de vista que no está teniendo en cuenta, ¿vale? Luego, por otra parte, es fundamental que aparte de esto, todo lo que creamos, hagamos una cierta revisión permanente de qué valores tenemos, si son positivos o negativos y sobre todo qué prejuicios tenemos. Y en realidad me estoy creyendo algo porque yo ya tenía un prejuicio previo que me quería creer lo que me estaban contando, ¿vale? Y quizás lo único, lo último, lo más importante que podemos hacer cada uno siempre, no solo en este caso, es escuchar, buscar opiniones diferentes, intentar entender. Lo digo en esta frase de retar lo que creemos saber, es decir, nosotros sabemos algo y creemos que lo sabemos y estamos seguros, pero resulta que hay mucha gente por ahí que piensa completamente diferente y dice, pues a lo mejor es que yo no estoy del todo, no puedo tener toda la razón y que tanta gente esté completamente equivocada. O sea, intentar no buscar información que confirme lo que ya pienso, sino sobre todo buscar información que contraste con las creencias que ya tenga para intentar entender el otro punto de vista, intentar tener opiniones un poquito más centradas. Y quería acabar con un último dato que creo que es muy importante, y es que se estima en algunos estudios que hay un 60% de los porcentajes que aparecen en Internet que no son correctos. Pero es más, no es que no sean correctos, es que hay un 20% de las estadísticas que aparecen que son directamente inventadas. O sea, que el que las ha puesto se las acaba de inventar. Y para ilustrar este dato, puedo decir, puedo afirmar sin ningún tipo de duda, que estas dos son de estas. Estas dos me las inventé yo cuando hice la presentación, ¿vale? Pero vamos, podría no serlas, pero estas en concreto me las he inventado. Bueno, y hasta aquí la charla que os quería comentar. Daros las gracias por el ratillo que me habéis escuchado. Y ahora lo que quería era las preguntas que tengáis. Tenéis aquí una zona donde las podéis escribir en el propio webinar, que probablemente la habéis visto. Podéis ponerlas aquí y las vamos respondiendo. Preguntas o comentarios o cualquier otro tema que queráis que comentemos. Buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias, Pes, por la presentación. Bueno, pasando al tema de las preguntas que comentabas de la audiencia, veo por aquí que Ángel quiere saber por qué siempre se culpa al gobierno ruso de las fake news y si esto también podría ser otra teoría de la conspiración, como comentabas en tu intervención. Pues esa es una pregunta excelente. De hecho, hay muchas noticias que, bueno, que aparecen, que dicen, claro, que es que el gobierno ruso está detrás de la propagación de las fake news. Realmente para un individuo, o sea, para mí o para ti o para la gente que está escuchando esto, es imposible discernir si eso es cierto o si esa teoría es una, o sea, esa propia noticia es una teoría de la conspiración. Podemos tener nuestra opinión, creérnosla un poquito más, un poquito menos, pero nunca vamos a estar al 100% seguros de la realidad, ¿vale? Salvo que, bueno, al final haya, bueno, pues puede suceder un evento que al final sí se culpe a una persona, se destape, puede ocurrir. Pero podemos tener una parte de opinión y que probablemente cae dentro de la creencia. Si tú te parece que los rusos son ese tipo de personas que pueden hacer eso y esa sociedad se dedica a esto, pues no lo vamos a creer todos, no lo vas a creer, vas a pensar que efectivamente que todo esto son los rusos poniendo máquinas y poniendo bots, lanzando campañas falsas para que Donald Trump gane las elecciones y para que el Brexit salga que sí. Pero hay una parte, lógicamente, que tenemos que tener el filtro de si a mí me llega una noticia de ese estilo, yo lo que haría sería leerla, entenderla, bueno, a lo mejor me gusta más o menos, pero a lo mejor tengo el filtro de tampoco lo voy a comentar mucho, tampoco lo voy a poner en muchos sitios porque en realidad yo no puedo verificar que eso es cierto, ¿vale? Y a lo mejor en un momento dado resulta que es mentira, ¿sabes? Cosas como que el COVID-19 están haciendo los chinos y tal, igual. Y bueno, yo personalmente no me lo creo, ¿vale? Pero tampoco tengo forma de verificarlo. Lo que yo he hecho, por ejemplo, en eso es ver estudios médicos de gente que entiende de esto, de biólogos y tal, que dicen que no, que eso es biológicamente imposible, y como yo no entiendo, pues a lo mejor por un principio de autoridad
me creo más la parte de alguien que parece que es un experto en ese tema. Pero en concreto de si las fake news de Rusia es verdad o son una teoría de la conspiración, pues no tengo. Yo creo que está mucho en la parte de la creencia, como comentábamos antes. Igual la CIA sí que sabe que es verdad, ¿eh? Yo eso ya lo sé, pero desde luego yo no. ¿Qué más? Vale, ¿Alguna otra perfecto. pregunta? Sí, muchas gracias. Luego también otra pregunta por parte de Carlos, que nos pregunta si recomiendas alguna herramienta concreta para comprobar si una noticia es verdadera o falsa. Pues es que, a ver, una herramienta concreta no hay. Si lo hubiera sería muy sospechosa, ¿no? La herramienta de la verdad. Esta es la herramienta que te dice si una herramienta, porque entonces lo único que tiene que hacer el manipulador es manipular esa herramienta, ¿vale? Algunas veces ha habido intentos de algún, bueno, un gobierno, algún grupo, de decir, voy a publicar en una web la página de la verdad y todo lo que no está aquí es fake news. Pero claro, eso ya es delicado. Normalmente hay, de hecho hay páginas donde te dicen cómo contrastar una noticia para saber si es verdad o es mentira, buscando, por ejemplo, la fuente, buscando quién es el autor, buscando la fecha de la publicación, buscando si esa misma noticia en esas mismas fechas ha aparecido en medios diversos que no están controlados por un mismo ente, ¿vale? Han aparecido en diferentes países, o por ejemplo, contrastando si las imágenes que aparecen en un buscador de estos inversores de imágenes es una imagen real o genuina de esa noticia o ha aparecido en una noticia previa antes, ¿vale? Si tenéis interés en eso, hay muchísimas páginas en las que te ponen una serie de consejos, bueno, unas ponen más, en otras ponen menos, pero el más simple es que cualquier noticia que veáis un poco extraña, busquéis si aparece una noticia igual o muy similar en medios muy diversos. Casi que con eso la inmensa mayoría de las fake news las desmontas. ¿Qué más? Sí, un poco, de hecho, en la línea de lo que comentas, hay gente que comenta páginas web como Neutral o Voz Populi, que bueno, esto no sé si son páginas que recomendarías, que te parecerían a ti fiables, si las conoces. Pues las he visto alguna vez, sí, he visto alguna vez. Y bueno, sí, tienen cierta. Hay cosas que he leído que me parece que están bien, pero como todo. O sea, de todas maneras, tampoco hay una fuente única que siempre sea la verdad, ¿vale? O sea, normalmente, si buscas un medio, en general, yo creo que un periódico tradicional de los de toda la vida tiene mucho menos riesgo de publicar una noticia completamente falsa que una de estos novedosos que en realidad lo buscas ahí y no sabes muy bien ni de dónde viene, ¿vale? Pero tampoco están libres en algunos casos de publicar cosas que no son ciertas. También hay veces que pueden tener cierto sesgo editorial y en algunos casos también pueden incluso cometer errores porque el periodista se ha equivocado, ¿vale? Entonces, como digo, lo mejor siempre es contrastar, darte un poquito de tiempo, tener un poquito de calma y sobre todo, hay una cosa, si una cosa es un poquito escandalosa o grave y tal, ser muy muy prudente a la hora de compartirla por si acaso. Luego, bueno, también nos comenta la audiencia, bueno, si hay bueno, otras tecnologías que pueda aplicar GMV para identificar campañas de fake news y frenarlas. Por ejemplo, comentan, o he visto también que comentan el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué opinas sobre esto? De hecho, a ver, la inteligencia artificial es una de las herramientas que intenta ayudar para evitar que sucedan. Por una parte, la propia inteligencia artificial se puede usar como todas las herramientas para el mal y para el bien. Se puede utilizar para generarlas, para compartirlas, para segmentar. Y a su vez también se puede utilizar para detectarlas. O sea, lógicamente, a nivel de un buen sistema de herramienta artificial que coge una noticia, puede hacer por nosotros automáticamente lo que yo comentaba antes, de buscar las fuentes, de buscar el autor, de buscar las imágenes y darte un ratio de credibilidad de la noticia que seguramente bien entrenado tenga una fiabilidad muy, muy, muy alta. Y creo que ese tipo de cosas es las que están haciendo en muchos casos los propios gestores de redes sociales que se están preocupando por intentar que en su Facebook, en su Twitter, en YouTube, aparezcan menos, ¿vale? Intentar de alguna forma utilizar eso. Porque claro, tampoco pueden tener personas físicamente revisando cada una de las cosas. O sea, ese tipo de trabajo, seguramente la única alternativa real es utilizar herramientas de inteligencia artificial. Hace Perfecto, Chris. poco. Sí, perdona, perdona. No, que te iba a No, te decir iba a que. comentar que hace un tiempo incluso se comentó de hacer una idea, de hacer un desarrollo interno en GMV para, bueno, pues para hacer software que fuera capaz de detectar estas cosas. Y lo que pasa es que al final se descartó,
Tengo que recordar que fue porque se vio que ya había muchas en el mercado y había, bueno, que había muchísimo camino andado y que a lo mejor ya no tenía sentido que empezáramos nosotros. Pero bueno, es un tema que siempre se puede replantear. ¿Qué más? No, ya estaría. La verdad es que muchas gracias por contestar a todas las preguntas y no, no hay Bueno, más una cosa preguntas por más, parte de la audiencia. antes de Sí. despedirme, decir que bueno, algunas de las fuentes que he utilizado para conseguir, para hacer esta presentación, las he puesto. Bueno, esta es la última frase que se me ha olvidado deciros. Por supuesto, no dudéis en dudar de todo lo que habéis escuchado aquí. O sea, cualquier cosa que yo haya dicho también es susceptible de haberme equivocado. Creo que no intencionadamente, pero bueno, cualquiera de los datos que incluso he buscado en estadísticas o en esto, pues, también pueden tener cierta credibilidad o no. Y por último, mostraros esta página que he puesto con todas las fuentes o todos los artículos. Bueno, no todos, pero muchos de los que he utilizado para preparar esta presentación, por si en algún caso queréis por vuestra cuenta revisar alguna de las cosas. Y tal, en general, es toda información bastante fácil de encontrar en Internet, ¿vale? Pues si no tienes nada más, Eric, pues oye, pues nada, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, a todos los que habéis dedicado un ratito en estar escuchando esto. Confío que hayáis pasado un rato por lo menos no del todo aburrido, incluso si os he sacado una sonrisa en algún momento, pues mejor. Y si he conseguido de vosotros que aprendáis algo o por lo menos que hagáis una cierta reflexión de tener cierto cuidado más en alguna, cierto cuidado en alguna de las cosas que hacéis día a día, pues ya creo que ya habríamos conseguido los objetivos del webinar. Pues nada, gracias a todos y hasta la próxima.